Tuluá Como Vamos dará a conocer a la comunidad un informe que detalla el estado de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Tuluá con la llegada de la pandemia. El programa Tuluá Como Vamos realiza seguimiento y evaluación a la calidad de vida de los ciudadanos. Venimos generando diferentes productos de interés para la ciudadanía y para el gobierno local. Este año eh, y próximamente, la próxima semana, el 2 de octubre, vamos a generar o dar a conocer los resultados de dos productos muy importantes para el programa. El primero de ellos es el informe de calidad de vida, que nos permite conocer cómo está la calidad de vida de los tulueños en cifras oficiales que nos aportan las diferentes entidades de orden nacional, departamental y municipal. Y adicionalmente a ello, se presentarán los resultados de la encuesta virtual Mi Voz, Mi Ciudad que nos dan a conocer la percepción de la ciudadanía, es decir, lo que piensan los ciudadanos cómo se ha visto afectada su calidad de vida en tiempos de pandemia a raíz pues de la COVID-19. Los resultados serán presentados a través de una transmisión del Facebook Live a través del Fanpage de Tuluá como vamos, el próximo viernes 2 de octubre. Es muy importante que la ciudadanía participe de estos espacios y haga presencia, digamos, en este Facebook Live para que conozcan cómo está su ciudad en términos objetivos, es decir, en cifras crudas, duras, que nos dan las diferentes entidades eh, de orden nacional, departamental y municipal, para que sepan cómo se ha visto afectado, cómo ha visto, ha cambiado la seguridad, la salud, eh, la educación y otros temas de interés eh, de la ciudadanía. Y adicionalmente, para que conozcan cómo han pensado los ciudadanos tulueños que se ha modificado la calidad de vida o cómo se ha visto afectada esta a raíz de la pandemia por la COVID-19. Tuluá Como Vamos continuará trabajando para seguir generando información del municipio que permita el desarrollo y la realización de estrategias en pro del bienestar de la comunidad.